Con una inversión de 55 millones de pesos, la Secretaría de Desarrollo Social, encabezada por Miriam Arabian, arrancó la entrega de apoyos del programa 70 y más a un total de 1.658 adultos mayores, quienes mensualmente recibirán 500 pesos. Durante el evento realizado en la explanada del Centro Histórico de San Pedro Cholula, la funcionaria estatal señaló que las poblaciones beneficiadas serán aquellas mayores a los mil habitantes, ya que no solo en las zonas rurales existen carencias y precisó que quienes hoy reciben pensión del ISTE o ISTEP no podrán acceder a los apoyos. Este programa cubrirá en una fase inicial a 34 municipios, entre los que destacan Acajete, San Pedro y San Andrés Cholula. ...Sacapuaxla y Xiutetelco. Por su parte, el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosa, señaló que este apoyo será de manera permanente. Tendrán la garantía de que mes a mes reciban 500 pesos y año con año estaremos aumentando el presupuesto para alcanzar la cobertura universal, señaló. Asimismo, el Ejecutivo Estatal aprovechó para invitar a los adultos mayores a compartir sus experiencias y talentos con otras generaciones. Recordó que este programa, al igual que otros puestos en marcha por la actual administración, se ejercerán de manera transparente. Cabe destacar que en el evento estuvieron presentes los diputados de Convergencia José Juan Espinosa, del PRI Víctor Hugo Islas y José Luis Márquez, y el perredista Eric Cotoñeto, en representación del dirigente del Sol Azteca, Miguel Ángel de la Rosa. Informó para De consulta Genaro Cepeda.